Ahí te va, mija, gracias. Gracias.
fácil para comprarlo. Don José, ¿cómo quieres llegan? Ya se fue. Ah, sí, ¿a qué hora se fue? Se fue como a las 4. Él ¿sí? Está aquí de 2 y media a 4 más o menos. ¿Mande? Está él aquí como de 2 y media a 4. ¿Por qué he venido otra vez a las 2 y media y me dicen que llega hasta la tarde? No, es que solamente está aquí como para comer. Come ¿sí? Y se va, ajá. ¿Ese que tienes adentro es un carrito? ¿De qué es? ¿Me dejas verlo? Sí. ¿No tienes catálogo? No. ¿Qué busca, gatitos? Sí, ya había venido yo con él. Ah. Nomás que venía yo a hablar, pues. Ahora sí con él. Sí. ¿Este en cuánto lo andan dando? Sí. ¿Y hasta dónde se va? Mi papá al taller. Ah, sí. ¿Dónde tiene el taller? Por el auditorio Benito Juárez. ¿Qué tienes aquí de hacer? ¿Cuánto vale el de un? Ahí hacen los carritos. Sí, ahí hace todo. Sí, gracias. Entonces ahí o, tiene varios modelos. No, ahí está haciendo pues los trabajos que le piden. O sí. Le puedo dar una tarjeta y mi papá le puede mandar fotos de los trabajos que ha hecho de carritos. Sí. Y ya él dijo? Le dice 17.500. Sí. ¿No le comentas de que, bueno, no te dije, yo ya había venido con él y había hablado por un carrito? Ajá. Y me lo daba en 8.000 pesos. ¿Y
Pero ese, en ese tiempo era el puro de churros. Pero mejor preferí cambiar a hot dogs. Ajá. ¿Cuánto, dile, pregunta, cuánto sale un carrito para hot dogs? El de 1.20 le sale en 14.000. El de 1.40 le sale en 16. ¿Sí? Y el de 2 metros, o más o menos, 1.80, 2 metros, le sale en 18. ¿Sí? Subió bastante, ¿verdad? Sí, es que ya trae toldo, trae su lona, trae la calcomanía, ya trae, y si tiene logotipo nos dice, se lo puede poner, si no nada más va a decir hot dog. Sí. Y pues trae todo el mueblecito. ¿Pero no tiene fotos de él? Déjeme ver si. Sí. Ya trae el cilindro y todo. No, ¿ah, no? El cilindro, sí. Este es el que le sale 14, tiene freidora, sí. Trae su planchita, aquí tiene tres vaporeritas. Lo que pasa es que a mí me lo estaba dando en 8.000. Sí, pero para churro, ¿verdad? Sí, pero sí. Era del mismo tamaño y ya no quiero para... Pero es que mire, este se trae su tol y todo. Sí. ¿Y el más grandecito cuánto? Mide de 18 y mide 1.80 entre 2 metros, déjame ver si está aquí. O por ejemplo ese de 14, la freidora, ¿de qué tamaño es? Es ¿de cuántos litros? Me caben como 7 litros. Sí. No tengo foto, pero si quieren me deja su número y se las envío por WhatsApp. Ya que vea a mi papá. Sí. Es que aquí no me ha puesto más fotos. ¿Y cuándo puedo encontrar a tu papá? Mi papá nada más viene aquí de 2 a 4. De 2 a 4. Y los sábados de 12 a 3. Es que yo ya había venido antes y me dijeron, no, es que él nomás viene en la tarde. No, siempre viene de 2 a 4. Ah, ¿sí? Sí, sí me acuerdo de usted. Sí. Y sí viene nada más mi papá de 2 a 4, más tarde no viene ya, es que pues me va al taller. Nos deja, entonces tendrá que venir mañana para verlo. Sí, ya, si usted gusta viene de 2 a 4. ¿Sí? Sí. Bueno, gracias, Gracias.
Ya habíamos venido aquí con José Hernández ahí de Aceromax. Y ahí había una vez que tenía un carrito para. Tenía un carrito ahí para crepas. Y le dije, ¿cuánto vale el carrito? No, pues 8,000. Y para churros también te lo dejo en 8,000, me dice. Entonces, no le pregunté por el de hot dog, porque no tenía pensado poner hot dog. Pero pues ahorita como la churrera está muy grande, muy cara, y los de esos rellenadores igual, dije, no, pues mejor unos hot dogs voy a vender. Y vengo ahorita, y es que cuando los contacta el cartel La Plaza, de una vez te sobreprecian, ¿sí me entiendes? Le dicen, dale lo más caro, y te lo dan. Entonces ahora pues tenemos que buscar, a ver, Guadalajara, en donde hacen carros, cuánto los valen. Y es que en la primera que te digan 10,000, agárrale la palabra, ¿no? Porque ya baja de 14,000. Y eso pasa por pendejo, ¿por qué? Porque pues a final de cuentas, si estaba diciendo 8,000, ¿no? Ya ahorita se agarro uno de 10,000. Lo agarro, ¿no? Ni no esperar a que les caiga el cartel a la plaza. Está como ahorita que fui a ver al de los cortes, el Barús, allá por Joaquín Angulo y Andrés Terán y otra, ¿no? Pues ya los había contactado el cartel a la plaza. Iban a cortar los cubrebocas en 250, los 10 metros, 250 pesos. Vamos a ver mañana cómo nos la van a dejar calle. Y así opera el cartel a la plaza. Trata de quebrarte tus negocios, ¿no? Y todavía falta que donde nos pongamos a vender, el cartel La Plaza contacte a todos los locatarios, a todos los genocidas, amigos de ellos, y les diga, no le compren hot dogs, o si le compren, hágale, oye, me salió crudo esto, me salió esto, me salió mal esto, ¿sí me entiendes? Entonces ahí está el problema. ¿Cuál fue el que te interesó más? Si quieres, investigo bien de los que me hayan interesado. Amigos, sí, ¿en qué anda el precio de carrito de hot dogs? Con toldo y todo. 14,500. 14, ¿qué? Sí. ¿Cuánto mide? 1,40. ¿1,40? Más sencillo, sí. El toldo y todo. Todo, así ¿no es. Tiene fotos nomás para...? Se acaban de llevar uno que tenía aquí. Ah, ¿sí? Bueno, luego paso. Gracias. Gracias. Vamos a tener que, como quien dice, ir a buscar otra vez. Ayer era la parte ahora sí que más barata, ¿no? Pero ya cuando cae la plaza, les dice, dáselo más caro y te lo dan. Porque si no lo haces, te chingan.
¿No son ustedes del otro negocio de al lado? ¿No venden carritos para hot dogs? No, no tengo. Gracias. ¿Qué precio sale el carrito para hot dogs? De hot dogs, de que me ayuda lo requiere, porque no tengo ninguna entrega inmediata. No, pues que andaba checando los precios. No te tomas el carrito. ¿Trae fotos de los carritos?
chico, ¿cuánto mide? 1.10. Y el de 1.90, 14.640. Había escuchado que tienen un paquete de un carrito, un lavamanos y una. Igual, de todos modos, para. Anótemelo para. Me estaba acordando de. El logo de Servinox. Sí. No, pero yo le preguntaba sobre. Ay, disculpe. ¿Este del carrito de 1.90? No. Vale 14.640, pero en paquete, ¿cuánto sale? Ahí le puse el paquete. Dice 13.400, ¿ah, sí? Sí, pero como le comento, el carrito no es térmico y es de la medida del CH. ¿Y qué pasa si no es térmico? No tiene aislamiento. ¿Mande? Se calienta. Ah, ¿se calienta? Y para que sea térmico, ¿cuánto costaría? Ahí le puse también, pero con paquete no hay paquete para eso. ¿Ah, no? No. Ah, ok, paquete. Ya eso. Sería, si usted quiere adquirir el lavamanos y la barra, esa parte. Sí. Entonces, no, el carro, no, sí me interesa el carro de 1.90, más o menos es que uno, la altura mía, ¿no? 1.90, de largo. Yo mido 1.80 más o menos. No, de largo. De largo, sí, pues por eso. ¿No tienes una foto de qué trae ahí en el, pues como esto, si este fuera el carrito? ¿No tienes una foto de qué trae? Ahí viene. Nada más a diferencia de este. El CH190 lleva hielera. Ah, ok. ¿La vaporera cuánto mide? ¿Cuántos litros le caben? 5 litros. ¿Cuánto? 5. No, la vaporera, no, la freidora. ¿Cuánto? 2 litros. ¿Cuánto? 2. ¿2 litros nomás? ¿No la pueden acomodar para unos 5 litros? No sé cuánto costaría porque tienen que ver lo del. ¿Ah, sí? Tienen que ver dónde va a ir el dato. Bueno, deja checarlo, ¿eh? Gracias. De nada, que lo voy a ver. Thank you.
encargado. Creyéndome tan fuerte, tan llena de vida. ¿Dónde? Dibujando su vida. Sí, quería preguntarte cuánto cobras por la pensión. Llevando tanto adentro y mil historias. Atrapadas, mírame. Sí, mira, quiero comprar un carrito de hot dog. Voy a vender ahí en la central vieja. Pero quiero venirlo a traer aquí ya en la tarde. Lo traigo en la tarde, como a las 6. Y ya en la mañana lo vuelvo a sacar. ¿Cuánto me cobrarías por mes? ¿Sería muy grande? No, pues más o menos 1.90. ¿1.90? Ah, sí. Pues te ocupo ahí, te dejo ese lugar. Sí. Está ya durmiendo. Mamá, que no ni ese güey. ¿Dónde? No hay forma de que se lo roben, ¿verdad? Ay, me dijo, aquí duermo yo. Ay, ¿cuánto? Todavía no lo compro, pues, estoy haciendo, pues... Una cotización. Cotización, más o menos, porque como ahorita ya tengo el permiso del gas, pero de alimentos, todavía no lo quieren dar por la pandemia, ¿sí me entiendes? Te cobré unos 300 pesos. ¿Por mes? Está bien. Sí, para que te alivienes, porque también... Sí. Es un puto gasto, ¿no? Entonces, 300 por mes, ¿está bien? Sí, te cobré unos 300. Muy bien, me parece perfecto. Entonces, mañana voy a hablar con la persona, porque no está ahorita para que me lo haga. Y ya, pues una vez lo quiero comprar, porque empezando el año, ya sabes que sube todo de precio, me lo van a querer más dar caro. Sí. Entonces, ¿no firmamos nada o así de palabra o qué? No, así. ¿Tú eres aquí el dueño o qué? Gracias a Dios. ¿Ah, sí? No hay otro dueño que venga y que te diga, no, es que nadie está aquí. Y se equivocó de precio, ¿nada? No, tengo este y tengo el otro de allá abajo, atrás de la PGR. Tengo otro, señor. Ah, ¿también allá? Está bien. Quedaría más cerca allá, te condiciono allá un lugar. Sí, me quedaría más cerca que él, si quieres. Me condicionas un... Sí, ¿cómo te llamas? Jorge, para servirte. ¿Tienes celular? Sí. ¿Qué número tienes?